sean todos ustedes mi gente linda y querida a esto que es swing tv show estamos aquí como todos los días así que sigan dando el like a la campanita sigan compartiendo los videos con sus amigos y sigan suscribiéndose que eso no cuesta nada como lo están haciendo hasta ahora le damos muchas gracias y muchas bendiciones porque con la gracia de, de todos ustedes y de dios primero vamos a seguir creciendo con todo todo todos ustedes siempre ahí pendientes y también deje su comentario que es muy importante para nosotros así que Bienvenidos sean todos a esto que es SWING TV Show. ¿cómo Que lo que es Sofía. Ay Dios, aquí viviendo. Ya tú viviendo. sabes, no, no. Se, se te nota que está vi, vi, viviendo porque está bien, está no, bien. Porque ay, Dios. ese brillo de una mujer que está, que está sobreviviendo, que no que está viviendo. Viviendo, re que esté viviendo, viviendo porque mira mira la brilla esta mujer. Tratando de vivir, estamos un, po estamos un poquito rellenito mi gente. Sí. Por eso lo que pasa en el invierno aquí, nosotros nos ponemos llenito Claro que si Ahora no, no... Si llegan de verano, puede hacer que vayan a pesito, pero no te, sí. no te sientas mal si llega agosto y todavía estoy llenita. Ya tú sabes, no hay que y comiendo, hay que comer también, porque el que no come se muere. Eso es verdad. Así que ya tú sabes. No, no, pero ¿y qué, te, ¿y qué estamos hablando hoy? Vamos, vamos a darle el tema de una vez. Vamos, a darle Bueno, esta noche lo que tenemos es fuego, fuego, porque a esta muchacha, a Ángel Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, Perfecto. que la gente sabe, nieta de, de Antonio Aguilar, o sea, si nos fuimos por el Aguilar, no vamos a ir lejos. Eh, esta muchacha eh, ahora mismo está con Cristian con Nodal, que ellos hace tiempo, ellos hace tiempo ya, yo creo que ellos empezaron, eh, tenían como una media relación. Pero Cristian no estaba casada casado o apenas se, se había dejado? Sí, él... Estoy buscando aquí el, el, cuándo fue que se, que se separó. Él, de... él, él tuvo hasta una niña. Yo, él tuvo una niña porque acuérdate que eh, el año pasado, yo creo que fue que hablamos de, de, de él, porque se quitó los tatuajes de la cara sí. porque iban a ser su hija, pero ya su hija ya tiene como ocho o siete meses, más o menos. Pero no es como la gente eh, tan... Eh, hablando de esta muchacha, de que, que ella le quitó el marido a ella y teniendo una niña, no, ya eso hace... Eh, se habían ya, dejado. ya ellos se habían separado hace mucho cuando. Ellos se habían separado, parece. Porque ya sí. la niña está grande, sí, la por niña. Por lo que vi, se habían separado y estos dos se pusieron a cantar juntos y ahí fue como que se enamoraron o algo así, ¿verdad? No, porque en realidad. Ellos can ese tema que ellos andan cantando hace mucho que ellos lo hicieron. Claro, hace... que, supuestamente ella había llegado a ir que a la tarima ese día y la fue que tiene todo esos video de ese día fue. Sí, pero cuando ella llegó un ejemplo cuando ella llegó a tarima era porque ya ellos estaban como empezando la relación Ajá, sí. y ella le llegó de sorpresa y empezaron a cantar pero ya estaba supuestamente ya estaba separado de su esposa hace mucho porque pero, la niña. No, pero mira estamos yo creo que estamos confundidos porque ahora que estoy mirando ahora la noticia. Dice que no dan el caso, An este anunciaron en mayo, estamos en junio, sí. En mayo de, de, de su relación de dos años habían terminado. Eso fue en mayo que, que lo, que ellos terminaron. O okay, que la esposa y el... lo. sí, caso. Ok. Oh, Ajá. ellos terminaron en mayo, que, okay. Terminaron en mayo y supuestamente que los lo, lo, eso fue reciente. Eso sí. fue ahora. Entonces, ahora reciente que ellos están saliendo, en realidad. Ahora que ellos, Ángela eh, Aguilar, hace como una semana que ellos están saliendo, porque parece que ella se enteró que él se había separado de su esposa. Y como eso, ellos lo, ese pinita, ellos lo tenían eso hace fue mucho. Hace dos días que ellos dos postearon en su Instagram, cada uno de ellos, a decir que ellos se habían separado. Y lo postearon hace dos días, que en mayo fue que se dejaron. Y apenas fue que lo postearon hace dos días. Y creo que fue. Porque vieron todo eso, todo ese movimiento de, 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 de Ángel Aguilar con él. Okay. y a lo mejor ella no quiso decir pero ven Acá te le estaba engañando que siete sí, colores sí, sí. y ahí fue que ellos dos postearon en su en su Instagram individual uh -huh. que desde mayo se habían separado. pero eso vaya ah, bueno. estamos hablando el mes pasado es claro ni ni un mes no, como ¿cómo, ¿Cómo estamos acá 14 hace como 14 días pues, pero, como sí, como es que eso fue un año pero ya ve, pero, pero es verdad que Cristian es tan rápido, sí. Tengo una relación, es que yo siempre alguna vez me pregunto, ¿cómo es posible? Tú tienes una relación con una persona por dos años y en un mes ya tú estás en vaina, ya tú estás en lo tuyo, vaina. Yo sé, yo entiendo que nadie tiene que estar guardando luto, nada de eso, no es eso. Claro, es que claro. yo entiendo que hasta un hombre como una mujer, igual como lo duelen a nosotros, le duele a un hombre, sí, en verdad. Oye, aun, claro aunque que sí. no, aunque al final ya no vi amor. Uno normalmente coge un tiempito porque fueron tiempo juntos. Y uno se da su tiempo. Pero de brincar de una relación sí. a brincar a otra relación es increíble. Claro, no. Y tú sabes qué es lo que pasa: que. Yo pienso que lo de Ángel Aguilar, y eso, eso hace tiempo que yo, porque ese video que ellos andan cantando esa canción ahora, ese video es viejo, eso hace como cuatro pues, pues, años más no o menos. Se puede ser que de ese tiempo ellos se han gustado y ahora es que ellos, a ellos estar separados fue que se dieron una oportunidad. Yo me imagino que sí, entonces ellos aprovecharon, él, él dijo, contra esta, esta sola. Y yo también quedé solo, vamos a aprovechar rápido. Porque lo que yo sentía, entonces lo, 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 lo está reviviendo en dos días. Porque imagínate, él diría: si pierdo chance, esta se va a meter con otra. No, y la y la chamaquita se ve bien, está bien, tú sabes. No, sí, está bien. O sea, ella, sí. se está comiendo un buen filetico. Ay, eh, Dios. <laughs> ¿Cómo se dice? Felicidades, felicidades. Yo alguna vez me pongo a pensar: ¿por qué que la gente eh, le importa tanto que una persona, tú me entiendes? Ah, pues yo. Pues, pues yo estoy soltera y después me vuelvo con alguien. ¿por qué yo no estoy en la noticia? Dime. Bueno, porque ¿Por tú sabes. Vamos, está bien. Ajá. Pero ¿por qué esa gente no puede vivir su vida en paz? Porque lo, por eso mismo, por eso mismo es, por la, por la ¿Cómo te digo? Por la farándula. Porque mira ahora mismo nosotros estamos hablando aquí, aquí de ellos, pero si ellos no se conocieran, ¿cómo vamos a hablar de ellos? Si no lo conocemos. Porque otra persona estuvo hablando de ellos. Entonces nosotros le metemos a la, a, a, le metemos a la farándula sí. hablando de ellos porque alguien lo puso en la noticia. Eso, sí, porque eso es lo que sucede y por eso es que los artistas no tienen vida como vida, tienen que cuidarse bastante para sí. poder tener vida tranquila, vida sana, porque tú sabes que el artista famoso siempre los paparazzi andan detrás, sí, eh, detrás de ellos. Entonces por eso es que ellos trat siempre a veces hasta se le se le va de, de la mente y se olvidan a veces que esos es ser humano y quieren eh, es verdad. ¿Tú me entiendes? Y, y, y tiene que ser eso bien cansoso, que tú no puedes hacer nada para ningún lado, está tranquilo. Imagínate. Y, y tener como un día como 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 <laughs> salir como una gente. Claro que sí, claro. Ay, no una peluca, una vaina de que para uno No, con... mira, yo tengo amigos que son cantantes grandes y dicen que ellos a veces quisieran como pararse como ese un chimi por ahí eh, eh, en un sitio porque ellos son pero, nosotros son humanos nosotros les gusta la misma vaina claro que sí pero que a ellos tú sabes eso es lo que yo ven en la imagen si, se, si hacen eso y todo el mundo lo ve donde quiere y hay que entender que eso es un trabajo igualito que que todos los trabajos, pero hay que tratar de mantenerlo. Porque si tú tienes un trabajo, tú lo que haces es cuidarlo. Así son los artistas también, eso es un trabajo. Y ellos los cuidan por eso, ¿tú pero, me entiendes? Pero, 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 um, Yalin y Tecashi van a, a los pica -pollos. Por eso que están donde están, ¿no ves cómo están ahora mismo? Ahora mismo, ¿cómo están Yalin y tecachi Que van a tener que, ¿Verdad? que, se ve que, que, que recogerse. No dinero, ¿Verdad? Como que se ven como que están, están pasando de baratado. Por que... Pero es otro tema, pero estamos hablando en <laughs> el sentido que ellos iban sí claro sí, a los Claro -pollo y. Hay artistas que son así, pero hay otros que tú sabes, eh, como de, dice Antonio Santos, cría fama y acuéstate a dormir. Yeah. Porque tú sabes, hay que crea su fama. Aunque Romeo dice, cría fama y no te duermas, porque son dos, como dos Diferente, refrán, como dice, diferentes. Sí. Y no sé cuál de los dos tiene la, la. Yo me imagino que Romeo tiene mala razón, porque si tú crías fama y te duermes, ¿para dónde va? Para ningún lado. Pero si tú crías fama. Y sigue, tú sabes, ahí, para adelante, para adelante, tú vas a llegar lejos. Entonces, sí. eh, el problema por eso es que muchas veces es más fácil ver esa gente que tiene mucho dinero caer a ella pobre que, que un pobre llega a rico, sí. porque que esa gente, así como, como ellos ganan, así gastan también. Sí, no, sí, es verdad. De verdad, eh. pero, ¿qué uno qué cómo va a hacer? Es como lo que dijo el, el, el tema del otro día, que Omar se casó con... con... Con esta muchacha, ¿te acuerdas? Que nada más tienen que un par de días de ir juntos. No, que se van a casar, todavía se a no casar, se han casado. que ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir basado en este tema? Eh, que sean felices. Claro que sí, claro. Que llevan su vida. Sí, sí. Eh, que sigan dándonos música, que estén muy bella y, uh -huh. y que tú sabes que las cosas pasen bien. Aún así, yo pienso que él no está como listo para estar metido en otra relación. Basado a que estuvo con una relación con su esposa por dos años y nada más tienen desde mayo separado. Y pienso yo. Que ese no es suficiente tiempo como para tú saber lo que verdaderamente tú quieres, porque si tú no, no estabas bien en esa, ¿cómo tú te puedes meter en otra? Ah, Uno sí, tiene eh. que limpiar la mente aclarar la mente, tú sabes, y estar enfocado en una cosa para entonces tú meterte algo nuevo a bien. Felicidades y le deseo bien. <laughs> ok. Yo pienso, tú sabes, yo pienso que la persona, un ejemplo, si queda libre y piensa que ya no va a regresar con esa persona, porque a veces vemos personas que nos separamos. De una pareja que tenemos y no queremos estar con otra persona porque tenemos como ese chance, esa oportunidad de, de regresar con esa persona si claro. la queremos o si no queremos porque somos una claro, pareja. Sí. Entonces, yo pienso que Cristian Nodal no hizo tan mal porque él se separó de su esposa y por eso anda con Ángel Aguilar. ¿Y tú ah, no piensas que es poco tiempo? Tú sabes que mucha, oh, hay muchas parejas. Hay muchas parejas a veces que no le dan mente a nada. Okay. Y lo que quieren es seguir, eh, siguen por ahí. Dicen, no, ya yo, es eh, eh, poco tiempo. Pero si duro más, a lo mejor se, se mete con otra. Entonces, yo voy a aprovechar sí. porque quizás ya él no tiene esa mentalidad de regresar con su ex. Que, tú ves como yo lo veo. De y escúchame que estamos terminando el tema. Pero cuando tú dijiste <laughs> eso, dije, déjame, espérate, déjame molestar a Rimo. Espérate, déjame <laughs> picarle el oído a la Rimo. Cuando tú dices eso... Tú ves porque yo pienso que como que poco tiempo, porque pienso yo que se metió de una vez en esta relación, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, al no darse tiempo de hasta estar solo. Claro. Eh, en un par de meses. Tú sabes que va, se van a separar. Pueda que sí, también, porque pero. Porque es no se dio tiempo antes de meterse con esa persona para ver si en verdad era algo. Sí, es como sí. Como de carajito a carajito. Como care, así a los carajitos. Pero claro. la verdad es el carajito tiene 25 años. Mm, por ahí sí, 25. ellos son jóvenes y, y ella lo que tiene son como 20 años, yo creo sí. que tiene ahora. Entonces, o sea, son jovencitos. Bueno. Pero es lo que te digo, el. Sí, es que me daría pena, tú sabes, que otra vez, otro fracaso. Claro. Vez. Pero yo me imagino que eso era eso era algo que ellos sentían hace mucho. Entonces, al tratar con otra persona, los dos, porque lo, los dos han tratado con otra persona claro. y no ha funcionado para ese, ellos decidieron darse una okay. oportunidad. Ah, bueno. Pero yo me imagino que está bien, tú me sabes. un par de meses a ver si vemos para atrás en este tema. Y lo bueno <laughs> sí, y lo bueno de ellos es que ninguno está por me imagino yo que ninguno por interés, porque yo creo que Cristian O'Dal está bien económicamente claro. y Ángela también. O claro, sea, claro. que quizá hay amor puro entre los dos y esa quizá Dios lo tenía ahí reservado para que se juntaran algún día. Eso sí pienso yo. ¿Tú me en entiendes? Puede yo ser. Eso, yo creo en eso. Sí, porque la casualidad pueden aparecer. Claro. <laughs> Así que ya claro. te sabes. Bueno, ya no tenemos más nada que agregar aquí. No. Bueno, mi gente, lo que sí tienen algo que agregar son ustedes ahí. Sigan suscribiéndose, dándole like a la campanita y dejen su comentario. Y sigan compartiendo los videos a todos sus amigos como lo están haciendo hasta ahora. Así que esto fue todo por hoy. Esto fue Swing TV Show.